Yo soy Armando el Chicharito Valenzuela y como pueden ver, me encuentro en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México en el concierto de Harry Potter y la Piedra Filosofal, acompañado de dos fanáticas de esta saga, pero de casas diferentes. ¿Cómo están, chicas? Muy bien. Excelente. Qué bien. Y miren, me acompaña también Rodrigo Sarabia, que ya también lo conocen de ahí del canal y de la estación. Y vamos a platicar un poquito con ustedes. Platíquenme primeramente cómo fue que les llamó la atención Harry Potter. Desde que Sofía era bebé, le ponía las películas y nos encantaban las dos. ¿Y qué fue lo que les llamó más la atención de las casas? Porque veo que traen la gabardina diferente de... Aquí es Ravenclaw y Gryffindor. Gryffindor. Así es. Ah, bueno, pues la personalidad es diferente. Muy bien. Y de toda la saga, ¿cuál ha sido la que más les gustó? ¿Las películas? Sí, de toda la saga. Libro, película. Las Reliquias de la Muerte me gustan. Parte 2. Es que allá donde se define todo, toda la historia. Y platíquenme, ¿qué es lo que esperan ustedes de este concierto? Es la primera vez que se trae Harry Potter con orquesta en vivo. Hemos tenido diferentes en vivos, pero la película completa es la primera vez. ¿Qué esperan de este evento? Volver a sentir la magia. Y más que estar reviviendo con las películas. Y que sea épico, ¿no? Porque es la primera vez. Exactamente. Ay, aquí, es que andamos aquí moviéndonos porque es la fila para las fotografías, pero aquí andamos. El ambiente está increíble. Ya es para finalizar, ¿qué le recomiendan a todos los que son fanáticos de Harry Potter ahorita que ya está saliendo nuevas películas, Animales Fantásticos? Ya está preparado el guión para la segunda película de Animales. Entonces, ¿qué le recomiendan a la gente que no ha leído los libros, que no ha podido ver una película? Que las vean todas. Que no les dé pena si les gusta, la neta es padrísimo. Y que ahora sí que disfruten cada momento de lo que ven y aprendan. Así es, ya lo dijeron. Chavos, nosotros estamos aquí en el auditorio, vamos a continuar con más sorpresas. Continuamos. Bienvenidos to the Harry Potter Film Concert Series and this evening's performance of Harry Potter and the Philosopher's Stone, Harry Potter y la Piedra Filosofal. My name is Jeffrey Schindler. My name is Jeffrey Schindler. And I am honored to join one of Mexico City's greatest treasures. Tengo el honor de juntarme con uno de los tesoros más importantes de México. Your very own Orquesta Internacional de las Artes. Together, we will lead you in this evening's journey through music and film. But I have to tell you, this is not an ordinary concert. Where are the Gryffindors? Hufflepuffs. No, you can do better. Hufflepuffs. Ravenclaws. Slytherins. Seguimos aquí en el Auditorio Nacional y ahora nos encontramos con Jesús y con Rafa. Si ven, los dos son Gryffindor. Es lo más que veo, es lo más. Muchachos, ¿cómo se sienten en esta experiencia que van a tener al escuchar una orquesta en vivo? Ah, no, es emocionante. ¿Emocionante? ¿Qué esperas de esto? Ah, pues seguramente va a ser algo bastante genial porque, digo, si de por sí la música es muy buena, escucharla en vivo va a ser una experiencia inolvidable. Ah, pues yo creo que esta es una experiencia bastante agradable porque para empezar está Harry Potter y más con la música en vivo, ¿no? En vivo. Digo,
Sabemos que la música le da ese tono dramático a las escenas, a la película, ¿no? Sabemos, muy bien, ¿saben quién es el autor titular de esta hermosa película, soundtrack? Ah, del soundtrack, no, en este momento no recuerdo el nombre. John Williams, agrávense, John Williams, un maestrazo que Chicharo aquí no me va a dejar mentir, asómate a la cámara y saluda, carnal. Y bueno, ¿qué años tienen, muchachos? 25. Yo 16. Somos de la edad, tú eres más chiquito, no importa. Entonces nos tocó Potter en nuestra generación del 2001. Crecimos con él. Crecimos con él, exactamente. Entonces, ¿qué mejor? ¿Y tú qué sientes? 16 años, estás bien alto, ¿verdad? No me echas de tener más años, no me quieres decir. ¿Qué sientes con que...? ¿Cuál fue la primera vez que viste Harry Potter? La primera vez, pues... La primera película. Fue La Piedra Filosofal, él la estaba viendo, entonces me acerqué y le dije, cuéntame de qué es, ¿no? Y de ahí le tomé... Le tomaste el gusto y todo. El amor a ¿Sus personajes favoritos de Potter? A Sirius Black, pues el propio Harry Potter, obviamente, la profesora McGonagall. Remus Lupin y la profesora McGonagall. Perfecto, ustedes vienen juntos, son carnales, primos, amigos. Es mi sobrino. ¿Tu sobrino? Es mi sí, tío. Corazón, ya. Sí. Ya son, tío, dan ese ejemplo, ¿no? Ellos los lleven a alcoholizar ni nada, llévenlos a este gran evento. Y pues bueno, por ahí nos dijeron va a haber un intermedio, entonces sé que varios de nosotros vamos a salir de, güey, me encantó esto que acabo de escuchar. Claro. Y pues, ahí nos vamos a estar viendo, ¿no? Digo, claro, sí. Gryffindor. Y acá alejen al apestoso de Slytherin, ¿no? Porque es medio traicionero. Aunque Snape nos hizo llorar, ¿no? Claro, reivindicó a la usted, nada más para cerrar esta entrevista, ¿ustedes fueron de los últimos que aplaudieron la última película? Claro. Yo lloré. Lloraste. Exacto. Acabó todo. ¿No? ¿Quién no le dio ese feeling de cuando pasaron la misma escena de los tres? Sí. Y te regresó como a la primer película que ahorita vamos a ver, ¿no? Claro. Pero bueno, exactamente. Pues bueno, ya tuvimos aquí a Chucho y a Rafa y pues vamos a estar más al pendiente de esto que es Harry Potter y la Piedra Filosofal, el concierto en vivo en Corquesta. Estaba así de...
yo creo que todos estamos así. Sí, aparte todos estamos esperando el momento para gritar. Sí, adecuado, así de casi, 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 todos. Sí, me gusta mucho. Me quedé muy con buen sabor de boca. Con buen sabor de boca, muy satisfecho. Valió la pena. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a seguir atentos porque se vienen las demás películas igual y pues aquí vamos a andar y simplemente inviten a todos los fanáticos.